sometimes a superstar just has that look in his eye. And this is one of those times. Heading toward the ring with a no-nonsense look, that's for sure. Chuturros, bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 7 con el WWE 2K16, el juego de la WWE, y bienvenidos a Superstar, donde vemos que nos vamos a enfrentar a Sami Zayn, pero no solo a él, porque estamos en un combate fatal de cuatro esquinas, Fatal 4-Way Match en Superstars. Vemos que Sami Zayn es uno de nuestros rivales, pero no solo es Sami Zayn, sino con el que hemos comenzado una rivalidad. Finn Balor, este excelente luchador, tiene como 34 años, no es muy joven, pero tampoco es muy veterano. Él podría hacer grandes cosas en el roster principal, en la realidad, en NXT. Nos regala combates fenomenales muy a menudo. ¿Qué combate en NXT no es fenomenal? Yo creo que solo donde lucha, ¿cómo se llama? Eva Marie, esta chava de pelirroja que no sabe luchar, pero la quieren forzar a fuerzas, solo porque tiene dos grandes pares de razones para luchar y para ser una figura, una diva en el roster de la WWE. Pero hay muchas mejores divas. Una de mis grandes favoritas y posiblemente mi favorita en la actualidad, Sasha Banks. Yo creo que se lo merece muchísimo más. Y aparte que me gusta mucho más, físicamente. Y vemos que también nos enfrentamos a Kevin Owens, el que nos gustaría formar un equipo con él. Pero leales youtuberos, uno de ustedes en la sección de comentarios dio una idea fenomenal. Ya habían muchos propuestos a Wade Barrett, a King Barrett, pero uno de ustedes dijo ¿cómo era? Evil News, algo así. Cable News, o sea, como noticias malvadas con este gimmick de Bad News Barrett, que ahora es King Barrett en realidad, pero igual estaría bien, o podríamos trabajar algo con Barrett, Wade Barrett, que es un luchador un poco más, ¿cómo lo podemos llamar? Powerhouse es la que estaba buscando y no supe llamarlo en español. Eso me pasa muy seguido, tengo que buscar un poco más las traducciones. Pero comenzamos de lleno en este combate fatal de cuatro esquinas. Vimos que nosotros de inmediato nos lanzamos contra Finn Balor. Y también estamos estrenando un nuevo color de indumentaria. Y ya saben que todo eso lo vamos a ir cambiando. El estilo de cabello, la barba, la indumentaria. Yo creo que todo menos los tatuajes, porque pues un tatuaje no es como que te lo puedas cambiar. Y estos son reales de Chris Gable. Y vemos aquí qué sucedió con Finn Balor. Como que una fuerza magnética lo trajo a estrellarse contra el ring. Y ya estamos de lleno en este combate, que vemos cómo aplicamos el DDT en donde no hay lona, estamos fuera del ring y queremos hacerle daño a Finn Balor. Queremos que sepa que nosotros estamos aquí para quedarnos y que somos la nueva fuerza de la WWE. Vemos cómo entre Sami Zayn y Kevin Owens intentaban castigar a Balor, pero como que necesito algo de lentes, ¿no? Yo creo que tenemos que ponerle algunos pupilentes, pero vemos como los rodillazos al abdomen de Balor y vamos y evitamos el control de tres. ¡Owens! ¡Perdón, viejo! ¡No! Ahora castigamos a Kevin Owens, pero fue un accidente. Vemos que de inmediato se arrepiente Chris Gable y vemos la variante de Cold Breaker. Las rodillas a la espalda de Finn Balor, ya está sufriendo. Vemos que está de verdad sufriendo, está en la C. No sé qué significa la C y está como parpadeando su barra de estamina, su barra de energía. Y Finn Balor contrarresta nuestro movimiento para nosotros también. Y con el Irish Whip nos apoyamos con las cuerdas, pero nos estrellamos con Finn Balor. Y ahora él nos va a recibir con, al parecer, un bombazo. Sí, bombazo de Finn Balor. Y Chris Gable también ya está muy, muy cansado, muy castigado, aunque tenemos nuestro movimiento personal. Atención con eso, ya están los nombres de todos nuestros movimientos, al menos hasta que desbloqueemos el segundo finisher, que aún no lo tenemos desbloqueado. Y vemos aquí, vamos a aplicar un suplex bandera a Finn Balor. Estamos castigando fuertemente la zona del abdomen, la zona media de Balor, y de verdad que lo queremos castigar. Ojalá esto fuera un combate sin reglas, o a lo mejor un false count anywhere match, los conteos cuentan donde sea. Y ahora también nos recibe con un suplex bandera Balor, aplicándonos una cucharada de nuestra propia medicina en este combate que ya ha durado demasiado. Vemos que es un combate de cuatro estrellas y vemos Sami Zayn ahora contra Kevin Owens, mientras nosotros buscamos su altura, nosotros buscamos despegar Balor. No lo va a venir, atacamos, pero no nos salió nada mal, pero al menos alcanzamos a conseguir un poco del cuerpo de Balor. Pero ahora nos ataca con este tremendo suplex y busca el conteo de tres. Sami Zayn está distraído con Kevin Owens, pero va y detiene el conteo gracias Sami Zayn, que también habían propuesto a Sami Zayn, pero no, o sea, él también es face. Nosotros todavía somos face intentando ser heel, pero es que no nos sale. Owens castigando a Chris Gable, y vean ahí con los nudillos en la cabeza.
parece que Kevin Owens no quiere hacer pareja con nosotros y Wade Barrett puede ser una opción muy fuerte. Hay muchas otras opciones que las iremos manejando, pero creo que Barrett o Kevin Owens eran mis opciones favoritas. Y vean aquí lo que nos va a hacer Kevin Owens, su movimiento personal. Y parece que esto ya se terminó. Balor y Zayn afuera, pero vemos que nos alcanzamos a salvar. No llegó el conteo más, hizo que la barra ya estaba muy corta. Necesitamos mejorar muchísimo. Aún somos como un 66 de valoración y Kevin Owens es 91, algo así. Tremendo, yo creo que esta pelea está destinada a que la perdamos, pero eso sí, Chris Cable tiene un corazón de león. Y ahora otra vez los nudillos castigándonos, haciéndonos sándwich nuestro cerebro. Finn Balor sigue atacando a Sami Zayn, Insane in Demon Brain. Hay un guiño a... ¿cómo se llama esta banda? Los de Loco en el Coco, no recuerdo, creo que es Limp Bizkit, ¿no? Pero pues bueno, y vemos aquí Kevin Owens nos quiere recibir con su movimiento final, pero Balor... de alguna forma nos salva, pero bueno, ya no nos salvó tanto, nos sacó del ring y vemos que ya estamos prácticamente muertos, pero Kevin Owens dice, bueno, si no se lo pude aplicar a Cable, se lo voy a aplicar a Zayn, que está cansado, está dolorido, y aquí está, se acabó prácticamente esto, aprovecha las cuerdas, y el bombazo de Kevin Owens, Sami Zayn por poco y se queda sin vértebras, 1, 2, 3, el campeón de la NXT ganó este combate. Vean a Finn Balor y a Chris Cable fuera del ring, prácticamente muertos. Y estos son los highlights del combate. No los queremos ver todos, la verdad. Esto de los highlights de repente no me gusta tanto. No se ve tan real, aunque la apuesta es que se vea como una transmisión. Pero bueno, aquí está Kevin Owens que sale victorioso. Fight, Kevin, fight. No me gustaba más cuando era Kill Owens. Kill, bueno, decía algo de Kill, Kevin, Kill, las 3K, no sé si no me equivoco, pero sí algo de Kill. Realmente en la WWE es una palabra muy fuerte. Se acaba este programa de Superstar y en el siguiente, porque en NXT nos enfrentamos a Tyler Breeze y yo ya no quería ver otro combate más con Tyler Breeze, supongo que ninguno de ustedes. Ahora nos ponen contra Sami Zayn en 1-1 en Superstars y vamos a intentar sacar esta victoria contra un gran luchador que en la realidad está lesionado, el genérico, posiblemente regrese, obviamente no es el genérico, aunque muchos dicen que podría regresar como el genérico. Y vean, de inmediato quiere buscar una figura. Esta es una figura 4, ¿no? Esto es un leg crab. Una sumisión de cangrejo. Es lo que estaba buscando más bien. Pero alcanzamos a contrarrestar y ahora nosotros somos los que vamos a intentar tomar el control del combate, diciéndole a dónde vas tan peinado al ex genérico. Y ahora nosotros vamos a buscar vuelo permiso para despegar. ¡Concedido! Pero no había nadie en la pista de aterrizaje. Y contra la lona, nuestra espalda. Y ahora Sami Zayn es el que busca el llaveo. Y vean aquí castigando nuestro brazo. Muy buen movimiento de Sami Zayn. Espectacular lo que está haciendo. Y ahora rápido con el suplex poderoso. Chris Cable debe mejorar bastante, pero al menos con su actitud de malo, ya le estamos desarrollando, lo digo, ha conseguido ganarse algunos seguidores en el mundo de la WWE y más por su habilidad luchística y su gran corazón. Vean aquí la patada a la quijada de Sami Zayn, ya intentando dormir a Sami Zayn. Chris Cable quiere terminar esto porque pronto llegaremos a NXT Arrival, donde seguramente nos enfrentemos a Finn Balor y después intentemos ir por el título de la NXT, que ojalá no lo tenga Kevin Owens para que no tengamos que pelear contra él. Están Sami Zayn y Colin Cassidy buscando ese título y detrás de ellos estamos nosotros, pero también con el combate Finn Balor mucho va a determinar de eso quién está en tercer o cuarto lugar para ese título de la NXT, que sería genial que nosotros fuéramos los campeones de NXT. Que faltan algunos luchadores, obviamente de la realidad uno de ellos, Apollo Crews, que es luchadorazo, que es más, la semana pasada, el martes, nos dieron una pelea fenomenal Finn Balor y él, pero fue interrumpido por Baron Corbin y Samoa Joe y todo parece indicar que va a haber un combate fatal de cuatro esquinas entre esos luchadores, que va a estar fenomenal, no se lo pueden perder la NXT, y es yo lo que estoy más viendo, de verdad, porque de repente SmackDown no lo veo mucho y Raw me gusta bastante, obviamente, pero con Seth Rollins fuera, no sé qué vaya a suceder con Raw, así que NXT lo tienen que ver si están iniciando en el mundo de la lucha. Es una recomendación sí o sí, porque ahí están de los mejores luchadores en la actualidad, tanto en femeninas, o sea, divas y hombres. Tienen que verlo y les prometo que les va a gustar muchísimo. Es lo que están haciendo Triple H con este territorio de desarrollo. Pero cerramos ese paréntesis de WWE en la realidad para volver al combate, donde Sami Zayn parece que ha vuelto a voltear la tortilla y literalmente vemos ahí volteando como si fuera una tortilla su cuerpo y haciendo una plancha. Y ahora nos vamos a esta zona del combate y vemos aquí el movimiento personal de Sami Zayn, que se ve algo extraño, ¿no? Buscando el conteo. 1, 2,
parece que se acabó. ¡No! Chris Gable sigue con vida y ven a la gente que se pone de pie como en aquella era, la actitud, era la era de la actitud, y vemos que contrarrestamos, sí señor, the face of Gable, el rostro de la maldad, la variante del execution, the edge, y ahora vamos a buscar la raíz de toda la maldad, the root of all Gable. Se terminó este combate, Sami Zayn parece que lo había ganado, pero Chris Gable se pone por delante y vamos a que esto se termine, el conteo del árbitro en uno, en dos, y se terminó. ¡No! Sami Zayn quiere luchar todavía. ¿Qué combates nos están regalando en Superstars? No debe estar muy enojado Vince McMahon porque no es un pay-per-view y lo están haciendo en Superstars, ya ni siquiera en Raw, en SmackDown. Y vemos que Chris Gable ya un poco desesperado, buscando la sumisión, buscando terminar esto. Que diga, me rindo, Sami Zayn, intentar quebrar toda fibra de su alma. Pero vemos que Sami Zayn contrarresta y la rodilla al rostro de Gable, las patadas, el gancho. Pero vemos otra vez muy bien Sami Zayn, movimiento espectacular, pero las patadas voladoras de Chris Gable. Y ya esto se debe haber terminado, por favor. Vean la barra de vida de Sami Zayn, aunque ojo que tiene su remate, y eso es lo que puede estar causando que no se quiera derrotar, no se quiera dejar caer Sami Zayn. Aquí estamos en el forcejeo, en la lona, pero ahora vemos cómo se levanta Chris Gable y la rodilla, el codo, una, dos, tres, y otra vez el rostro de la maldad. Por favor, intenta hablar bien, Carlos. Sí, está bien, lo intentaré. Y ahora el rostro de la maldad. Para terminar esto, vamos a buscar el flatliner. No sé por qué. Bueno, el flatliner es el movimiento. Obviamente el nombre es The Root of All Gable. No sé por qué lo levantamos. Lo pudimos haber hecho con un remate cargado. Y eso le va a dar la oportunidad a Sami Zayn de que haga su movimiento personal. Pero no, lo recibimos con un excelente uppercut. Pero ahora vean el suplex de bandera de Sami Zayn, mostrando todo su conocimiento en lucha libre. Y esto parece que se puede haber terminado para Chris Gable, porque les decía, tiene su movimiento personal Sami Zayn. Parece que esto se va a terminar. Esto ya lo había aplicado. No, cambio de ventaja. Vemos. Toma, uno, dos, tres. Fuerte el puñetazo al rostro de Sami Zayn. ¿Qué está haciendo Chris Gable? El lazo volador, Cloud Slime. Ya podemos terminar esto, o podemos ir por nuestro remate cargado. Aquí viene The Root of All Gable, la raíz de toda la maldad, por segunda ocasión en el combate. Lo conseguimos, y Sami Zayn al mundo de las pesadillas, al mundo de los sueños. Ya el conteo de tres y se terminó. Vamos, Gable, lo tienes. Uno, dos, tres. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sami Zayn, él es el que tiene un verdadero corazón, pero no solo de un león, de dos leones. Chris Gable desesperado. Sami Zayn sigue de pie. Ahora contrarresta la siguiente movida de Gable. Y ojo que tiene su movimiento, su finisher. Sami Zayn con la sumisión. Sami Zayn va a buscar que Chris Gable se rinda. No te rindas, Gable. No te rindas. Quería perdiste el primer combate. ¡No! Se rindió Chris Gable, ganó Sami Zayn. ¡Qué combate tan fenomenal! Debió haber sido de 5 estrellas, un clásico instantáneo en Superstars, porque no hay combates así en Raw, en SmackDown. Esto pareció más de NXT. ¡Qué combate! Dos veces aplicamos el rostro de la maldad, dos veces aplicamos la raíz de toda la maldad, The Root of All Gable. Pero fue Sami Zayn, el ex genérico, el que se lleva el triunfo. Increíble, increíble. Y en el combate estelar de Superstars, Kevin Owens se enfrenta a Finn Balor. Pero vean quién va a ser su presencia. Chris Gable intentando distraer a Finn Balor y además ganarse un poco de la amistad de Kevin Owens, que le dice, ven viejo, gracias por venir. Y aquí está Chris Gable en el combate, interrumpiendo a Owens y a Balor. Y esto es una de las cosas que puedes hacer en el WWE, que por cierto no le entendí mucho, porque yo quería interrumpir el combate de inmediato, entrar al combate con una silla, con no sé, con un bate de béisbol, con un mazo, pero no lo hicimos. Y vemos que solo estamos gritando, estamos intentando distraer al referee, pero al que distraemos aquí es a Finn Balor. Y es una oportunidad perfecta para que Kevin Owens aproveche y termine el combate. ¡Ya! ¡Termínalo! Bueno, se van a la toma de referee. Y vean ahí a Chris Gable simplemente observando, analizando a Finn Balor, qué puede ser su siguiente movida, qué puede ser lo que puede hacer Chris Gable para hacer que Finn Balor se caiga y diga, me rindo, o simplemente no, o simplemente admita lo genial que es Chris Gable. Y el siguiente luchador es el futuro de Chris Gable, que por cierto no hemos determinado su edad. Yo creo que estaría bien que tuviera unos 24, 25 años, ¿no? No es muy importante, pero también estos detalles ayudan a la historia. Y vemos que aquí ya un poco más avanzado el combate, intentamos interrumpir con un sillazo. Vamos a intentar castigar a Finn Balor con el sillazo. ¡Toma, Balor! ¿Qué?
expulsado, pero ni siquiera lo lastimé. ¡Qué demonios! Intentamos castigar a Finn Balor y terminamos siendo expulsados y ni siquiera hicimos nada. Finn Balor toma el control del combate. Al final de cuentas lo ganó Finn Balor. Y leales youtuberos, esperen en el episodio número 8, NXT Arrival, para terminar la rivalidad con Finn Balor e intentar ir por el título de la NXT para después ir a avanzar y ya sea si vayamos por el título intercontinental o el de los Estados Unidos. Eso fue Toño por este video, muchas gracias. Ya saben que si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Y no olviden comer frutas y verduras, porque ahí nos solemos.